¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC Firmat, para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, ¿qué cuenta? Un placer. ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto volvernos a encontrar una vez más aquí en esta señal para hablar de la región. Venimos hablando desde hace tiempo ya de lo que fue el proceso electoral, que ya concluyó, pero ahora vienen los rebotes y empezamos a hablar también de lo que serán las elecciones generales, de lo que será la definición en muchos casos, Mauro. Más allá de que algunos lugares ya están definidos y con algunos de esos ganadores, ¿cómo diríamos? Previos. Claro. Vamos a hablar también. Exactamente. Se conoció el escrutinio definitivo hace horas nada más, ya con las listas de candidatos diputados definidas, cómo van a estar cada uno en qué lugar. Y en cuanto a lo que decía Mariano, bueno, ya había comunas en lo previo que se sabía que los presidentes comunales continuaban, digo, como el caso de Cañada de Lucle con Rolando Pruso, como el caso de la localidad de María Teresa con Gonzalo Goyechea, que va a estar charlando aquí con nosotros. Y hubo otras localidades donde se definió todo en la jornada del domingo 16 de julio, porque había dos candidatos, pero dentro de una misma interna. Estuvo aquí en los estudios de TDC de Firmat Cristian Vincenti, quien se impuso en Santi Espíritu sobre César Bainotti, va a ser el nuevo presidente comunal de la localidad. Ignacio Freites, el actual primer presidente comunal de San Francisco, le ganó en la interna a Gianfranco Casadei y va a continuar por dos periodos más. Jorge Marmiloli en la localidad de Chapuy le ganó en la interna y va a ser presidente comunal por dos años más. Marmiloli con este nuevo periodo va a llegar a 28 años como presidente comunal. Encara su periodo 14. Al frente de la comuna. Así que bueno, fueron varias localidades donde se definió todo. Y también en la ciudad de Rufino, ¿no? Donde Abel Natalio Latanzi se impuso en la interna sobre Federico Carvalheira, concejal de esa ciudad, un apellido histórico de Rufino. Le ganó por 400 votos. Ahí nomás, está bien, no iba al peronismo. Quizás todo el peronismo acompañó a Federico Carvalheira. Así que Latanzi, contento con su triunfo, decidió hacer un sorteo del pullover de la suerte, un pullover rojo que usa siempre, Scottenberg, que lo sorteó a sonetaron más de 1000 personas, algo increíble, realmente patético. Pero y lo entregó y la señora fue y le regaló factura, pues estaba contento, pobre, estaba contento con el pullover de Latanzi. Y lo sorteó en el Banco de la Plaza, un banco LGTBI, el único banco que tiene, el único que tiene LGTBI Rufino es el Banco de la Plaza. Porque los transexuales y travestis de Rufino se quejan que el cupo trans en la municipalidad no existe. Digo, para tenerlo también, porque lo simbólico no alcanza, digamos, para hablar. Pero bueno, si le parece, vamos a una de las particularidades, Mariano, que se dio también en esta elección. Déjeme agregar también, como a modo de anticipo, que otro que definió en las primarias es Damián Matius, y que ganó en los Quirquinchos también la interna, y que en un ratito vamos a estar hablando con él, que es parte de esos que se anticiparon y ya saben que a partir del 10 de diciembre seguirán gobernando en algunos casos y otros asumirán. Donde hubo también una situación que a veces parece de ficción, pero que es totalmente real, es en Miguel Torres, y nos está visitando, quien ha resultado afortunado, primero por la elección, porque en las PASO había ganado la primaria, había ganado la interna del Frente Unido, pero después cuando hicieron el escrutinio definitivo le dijeron no, empataron. Y ahí sí se hizo un sorteo y el sorteo volvió a determinar que Pedro Corona será el candidato del Frente Unidos para cambiar Santa Fe en las elecciones generales el próximo mes de septiembre. ¿Cómo le va, Pedro? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias. ¿Cómo fue todo el proceso? Porque me imagino, festejando el domingo a la noche, 16 de julio, y después te dicen, che, no, los votos recurridos son los dos para la candidata que iba a interna con vos. Claro, fue bastante raro. Nosotros el domingo mismo, el 16, el boletín oficial, 11:40 de la noche, nos da como ganadores. Pedro Corona 100, Ayelen Vizcarra 98. Sí. Festejamos en mi casa y todos quietos porque no nos gusta salir a hacer tonterías cuando no hay motivo para hacerlo. Menos mal. Entonces vine acá, me invitaron de alguna radio. A ver, yo no pasé por encima de nadie, simplemente me guié por el boletín oficial provincial. El día sábado pasado, 4 de la tarde, me alcanzan el celular y me dicen, Pedro, empataste. ¿Cómo empatamos? Bueno, el lunes 10:30 de la mañana,
por sorteo, nos toca ganar. Esa fue la historia así muy resumida, pero bueno, dos votos que la presidenta de mesa, por no haber firmado ella, los había dado como nulos. ¿Nulos o recurridos? Que son dos cosas distintas. No, ella los dio como nulos. Nulos. Pero los fiscales, no los nuestros, los de Ayelén y los del oficialismo, los dieron como recurridos. ¿Cómo se trató después a nivel provincial para que en el boletín oficial apareciera así en el 98? Directamente lo desconozco. ¿Sí? Pero bueno, fuimos a sorteo y acá estamos para encarar el 10 de septiembre. Cuando con tus fiscales hacían el conteo de votos, ¿te daba 198? ¿Te daba el final a vos, el número final? Sí, yo traté de ser lo más cauto posible, de no molestar en la mesa, inclusive como candidato entré pura y exclusivamente a votar. No me gusta molestar cuando alguien está trabajando y haciendo su trabajo. Así que mucho de la elección tampoco conozco. Sí tengo los trascendidos de lo que pasó en la mesa, las discusiones. Bueno, pero mucho más no conozco. ¿No quedó claro cuál es la rareza en esos dos votos que no quiso firmar la presidenta de mesa? No, ¿dónde pasaba la rareza? La rareza pasaba en que esos dos votos no estaban firmados. Al no estar firmado, asume la responsabilidad presidenta de mesa y dice, no, estos votos yo los declaro como nulos. Bueno, aparentemente se había estipulado de que eran nulos. Después, bueno, la oposición y los fiscales de Ayelén Vizcarra deciden recurrirlos y la Junta, el Tribunal Electoral el día sábado, los da como votos hábiles, entonces quedamos iguales, 100 claro, a 100. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es la foto, mirándolo de lejos, digamos, no? Porque las cosas no son tan lineales, entre los dos candidatos del espacio que compitieron, duplican en votos a David Segura, sí. 200 votos contra 114, creo que sacó. Sí, sí. 114, exactamente. ¿Qué pensás para las generales? ¿Pensás que parte del PJ, como no tenía interna, se metió en la interna de ustedes o no? ¿O hay una desconformidad con la gestión de David Segura? No, yo no creo que... A ver, de parte nuestra, yo quiero ser muy claro en esto, nosotros creemos que podemos hacer otra cosa para Miguel Torres, ¿sí? ¿Por qué digo otra cosa? Porque estamos en el corazón de la provincia de Santa Fe, corazón productivo, con dos fábricas metalúrgicas en el pueblo, pero hay un montón de ítems que no están cumplidos. Por ejemplo, en salud, en educación, en empleo, trabajo sobra. Lo que falta es gente que quiere emplear. Y hay una, que esto ya es a nivel nacional, hay una confrontación entre la zona rural y la zona urbana. Y eso se tiene que terminar. Si no podemos trabajar en forma conjunta, seguramente no vamos a dejar de ser una sociedad pobre en cuanto a las metas que nos propusimos. Entonces, ¿cuál es la confrontación, Pedro? A ver, la confrontación es lo que se generó a partir del año 2008 con la 125, los gringos del campo contra los que no tienen nada. Yo, por mi profesión, trabajé siempre dependiendo del campo. Esto es conocido a nivel nacional. No está bien visto el campo. No sé cuál es la razón, yo no la entiendo. Pero bueno, ahí también se da, pero el gringo del campo. Y nosotros creemos que no es así, que hay otras cosas que se pueden hacer en forma conjunta, como para que lo que yo digo, que trabajo sobre y lo que falta es empleo, se haga realidad, ¿sí? Pedro, la verdad que nos ha pasado con Miguel Torres en estos últimos años una cuestión así como de sorpresa, si se quiere. Primero fue el caso de David Segura, alguien que prácticamente no conocíamos y bueno, llega y le gana al presidente comunal de una década. Y ahora también la irrupción de su figura y un poco escuchándolo, ¿usted cuánto hace que está radicado? Yo que estoy en Miguel Torres hace 7 años. 7 años. Fui convocado por la empresa, que hoy ya son dos empresas, en el pueblo de Miguel Torres. Vine solo por 2 años, después se acopló mi señora, porque tengo mis hijos ya están casados, y uno en Diego de Alvear, mi hija en Funes. Y en esos 2 años me sobraba tiempo para mirar y pensar. Yo trabajaba, y bueno, cuando me iba a mi departamento, y empecé a ver cosas que se podían
cambiar. Esa es la razón por la cual estoy metido en todo esto. ¿De dónde eras antes? Diego de Alvear. Ah, Diego de Alvear también. El mismo departamento. Diego el mismo departamento. ¿Cuáles son las cosas que se pueden cambiar, además de lo que decías recién? Mira, nosotros creemos que tenemos la obligación de cambiar la salud pública. Nosotros tenemos médicos de a ratos. Y a ver, permítanme decir algo que no me gusta, pero que a veces lo uso en chiste. En Miguel Torres tenemos horario para morirnos, ¿sí? Porque no tenemos médico. Y eso me pone un poco de mal humor. Nosotros tenemos médicos en la mañana, martes o miércoles y jueves o viernes. Después no tenemos más. Enfermera tenemos en la mañana en el horario del Sanco. Y la salud pública, yo creo que hay que revitalizarla, profundizar para que todo el mundo tenga acceso. A ver, ¿cuenta la comuna con fondos para encarar esa mejora o se depende de provincia? Mira, nosotros creemos que dependa de provincia o dependa de la comuna, tenemos que hacerlo. Por eso nuestro gran interés y nuestro esfuerzo está volcado en lo que es trabajo. Generar empleo. Porque, a ver, es conocida la frase, los que menos tienen. Resulta que los que menos tienen, que serían los que más tienen que recibir del Estado, es un engaño, no es así. Hoy, un medicamento a las 20 horas, a un de los que menos tienen de Miguel Torres, un medicamento en cualquier farmacia de Firmat, le cuesta 2.600 pesos más. ¿Por qué? El remis de Miguel Torres afirmaba de 1.300 pesos para venir, 1.300 pesos para volver. Entonces vos venís a buscar un determinado medicamento y tenés que contar con 2.600 pesos más, porque el remis no es cuenta correntista. ¿Me explico? Sí. Tenés que venir con una urgencia, tenés que poner un remis, salvo que sea un caso excepcional donde te traigan con una ambulancia. ¿Está? Y después la educación. Educación excelente, pero tenemos primario. En este momento hay, no te puedo decir la cifra concreta, pero hay entre 25 y 30 personas sin secundario. Digo, volviendo a lo anterior, ¿la idea de movida es que haya una farmacia en el pueblo entonces? La idea de movida es que haya una farmacia y hoy casualmente, estuvimos elaborando el inicio de una licitación a 70 días por una combi para traer los chicos a estudiar a Firmat y por una casa para un médico residente, ¿sí? Entonces, la intención nuestra, ¿cuál es? Tener un médico que atienda por salud pública y que después se dedique a lo de él como médico. Irá el que tiene su obra social, su mutual, lo que sea, que trabaje como médico. Y después que trabaje todos los días en la salud pública. Porque, a ver, la salud pública hay que acompañarla y tiene que ser preventiva también. No creo estar equivocado en eso. Si vos tenés pura y exclusivamente las visitas a los médicos en Firmat, es solamente el tratamiento puntual. Pero preventivo no tenemos nada. Llámese una gripe que desemboca en una neumonía. Si vos tenés un buen diagnóstico de inicio, podés resolver el problema mucho más rápido, siempre y cuando tenga los elementos. Y en este caso, los elementos empiezan por un médico, después por una farmacia. ¿Está? Entonces, hoy estuvimos elaborando los pliegos para una licitación, para una casa, a 70 días para no poner incómodo a nadie. Ganamos en septiembre, la licitación ya está hecha, porque son 2 años los que tenemos como presidente comunal. Entonces, si vas a empezar a trabajar el 11 de diciembre, se te fue medio año. Y después, al año y medio que te queda, otra vez tenés 6 meses de campaña. Entonces, ¿cuánto estuviste trabajando? 1 año. Entonces, en eso estamos trabajando y queriendo revertir un poco la situación de lo que es Miguel Torres. ¿Se entiende? Se entiende, perfecto. Pedro, gracias por visitarnos. No, nacimos por en favor. Momento, El gusto ha sido mío y muchísimas gracias. Y espero que no sea la última, así podemos decirle a la gente lo que queremos hacer. Dale. Muy amables. Muy amables. Pedro Corona, candidato a presidente comunal en la localidad de Miguel Torres. Nosotros vamos a una pausa comercial y en minutos seguimos con más Mesa Redonda Debate.
campo hay tiempo para sembrar. Toyota Méndez, más cerca de sus clientes. El concesionario oficial de la zona tiene esta nueva propuesta. Con su servicio técnico móvil, vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre. Comunícate con nuestros asesores para solicitar turno y darle a tu Toyota la atención que necesita. WhatsApp 3465-663891. Llamada 03462-427-610. Mail info@mendestoyota.com.ar. Búscanos en Instagram y Facebook. Méndez Toyota. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216. 156-58583. 03462-156-76916. Ávila Elías, piscinas premium. Segunda generación, con más de 40 años en el mercado. Piscinas de material, construidas con productos de primera línea. Ávila Elías Piscinas se enorgullece en colaborar con arquitectos, creando espacios donde la belleza arquitectónica se fusiona con el esplendor acuático. La seriedad y el compromiso son su sello definitivo. 5 años de garantía bajo contrato. Oficinas en la ciudad de Rosario. Ávila Elías, piscinas premium, donde la calidad y la experiencia se unen en cada creación. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Sociedad Española de Firmat. Luego de 110 años, seguimos restaurando parte de la historia de nuestro pueblo. Al bar Cervantes le siguió el Mesón Español, la Secretaría, y estamos gestionando refaccionar la Sala Teatro Cervantes. Mientras, en nuestras instalaciones desarrollamos clases de pintura infantil, danzas folclóricas, teatro, zumba y gimnasia. Sumamos servicios sociales, nuevos nichos y casa de sepelios. Sociedad Española de Firmat. 110 años de servicio. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos... Toyota Méndez, más cerca de sus clientes. El concesionario oficial de la zona tiene esta nueva propuesta. Con su servicio técnico móvil, vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre. Comunícate con nuestros asesores para solicitar turno y darle a tu Toyota la atención que necesita. WhatsApp 3465-663891. Llamada 03462-427-610. Mail info@mendestoyota.com.ar. Búscanos en Instagram y Facebook. Méndez Toyota. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216. 156-58583. 03462-156-76916. Ávila Elías, piscinas premium. Segunda generación, con más de 40 años en el mercado. Piscinas de material, construidas con productos de primera línea. Ávila Elías Piscinas se enorgullece en colaborar con arquitectos,
creando espacios donde la belleza arquitectónica se fusiona con el esplendor acuático. La seriedad y el compromiso son su sello definitivo. 5 años de garantía bajo contrato. Oficinas en la ciudad de Rosario. Ávila Elías, Piscinas Premium, donde la calidad y la experiencia se unen en cada creación. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Sociedad Española de Firmat. Luego de 110 años, seguimos restaurando parte de la historia de nuestro pueblo. Al Bar Cervantes le siguió el Mesón Español, la Secretaría, y estamos gestionando refaccionar la Sala Teatro Cervantes. Mientras, en nuestras instalaciones desarrollamos clases de pintura infantil, danzas folclóricas, teatro, zumba y gimnasia. Sumamos servicios sociales, nuevos nichos y casa de sepelios. Sociedad Española de Firmat. 110 años de servicio. En el campo hay tiempo para sembrar. Toyota Méndez, más cerca de sus clientes. El concesionario oficial de la zona tiene esta nueva propuesta. Con su servicio técnico móvil, vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre. Comunícate con nuestros asesores para solicitar turno y darle a tu Toyota la atención que necesita. WhatsApp 3465-663891. Llamada 03462-427-610. Mail info@mendestoyota.com.ar. Búscanos en Instagram y Facebook. Méndez Toyota. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate, seguimos con invitados, Mariano. Efectivamente, y nosotros en las semanas anteriores muchas veces decíamos que hablábamos con precandidatos. Ahora ya estamos hablando con candidatos. Esto lo digo porque seguramente la gente que está en el microclima de la política ya lo tiene claro, pero el vecino de a pie todavía se le hace un poco de lío. Es decir, aquellos que lograron sortear las primarias porque tenían que definir con otros espacios o juntar una cantidad de votos mínima, bueno, ahora ya son candidatos y este es el caso de Griselda Valdecasa y Joaquín Altamirano, que van a encabezar la lista de concejales del Frente Unidos en Firmat. Ellos tenían también que definir ese orden en una interna. Recordemos que en la otra lista estaba Camila Montanaro, que estará en el tercer lugar de esta lista. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, gracias, muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Sí, la verdad que bueno, muy contentos. Acá con Tanque, por esta elección, por este acompañamiento de la gente, de la ciudadanía, bueno, al igual que Leonel, la verdad que se siente una sensación muy linda. Yo digo en el caso mío, que ya estoy, digamos, trabajando en el Consejo, es como un momento de evaluación que en el que nos exponemos. Y la verdad que tener esta respuesta de la gente es muy lindo, además de bueno de todos los mensajes que uno después recibe, todo ese cariño que nos transmite la gente, y que también nosotros devolvemos con trabajo, con responsabilidad y con compromiso, como digo siempre. O sea, no es es nuestra función, pero bueno, es esa devolución de confianza nuevamente del ciudadano.
apostando con este voto, que bueno, hoy nos pone, como ustedes dicen, en condición ya de candidatos para las próximas elecciones del 10 de septiembre. Sí, si el 10 de julio hubiese sido la elección final, los dos holgadamente ingresaron al Consejo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el desafío de cara al 10 de septiembre? ¿Está la posibilidad de pensar, che, si no hacemos un esfuerzo, si damos por más, podemos obtener las tres bancas? Los objetivos siempre son los mayores. El primero, que fue el 16 de julio, fue eso. Por lo menos duplicar. De ahí hacia adelante estuvimos muy cerca de triplicar también y que la lista quede lo homogénea como de Santa Fe puede. También ahora sabemos que la incorporación de Cami Montanaro es muy buena para la lista. Creemos que los votos también que sacó ella con la elección que hicieron, más los votos que creo que va a crecer Griselda también y toda la lista. Está esa aspiración. Obviamente es como algo más hasta utópico, te diría, es muy difícil, es muy complicado. Estamos trabajando para ello, pero en primera instancia el objetivo claro es que entremos, que entre Griselda, que tenga la posibilidad de entrar al Consejo. Y si la gente acompaña también, ¿quién te dice que no triplicar y meter los tres candidatos a concejales? Hace unos días hubo una reunión donde se los vio junto al intendente y junto a los integrantes de la lista adversaria, que en su mayoría son representantes del PRO. Ellos lo han planteado claramente en distintas notas. De hecho, hasta han dejado entrever, digamos, que en parte la decisión de armar y de movilizar es para ir armando, digamos, una estructura en respaldo a Patricia Bullrich. Lo han dicho más de una vez, a veces directamente, a veces indirectamente. Bueno, ¿qué estuvieron charlando, digamos, en esa reunión? ¿Qué cosas fijaron de acá en adelante? Sí, en realidad, bueno, era una primera reunión luego de las internas, sumándose, como decía Tanque, Cami, a la lista. En realidad todos, o sea, tuvimos un trabajo entre ambas listas, pero bueno, quedamos, bueno, encabezando yo, Tanque, queda Cami en tercer lugar, Gaby Perandón es cuarto, Mariela del Grego pasa al quinto lugar y Nico Mena Lambertucci en el sexto lugar. Por lo cual, digamos, bueno, en esta nueva conformación, poder ver cómo vamos a seguir trabajando. Ahora tenemos unas elecciones en el medio nacionales también, que bueno, como vos bien decís, el espacio de Cami acompaña un poquito más a Patricia Bullrich, nosotros en nuestro caso a Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, pero no obstante eso, seguimos trabajando en conjunto, seguimos viendo de cara a este 10 de septiembre cómo seguir trabajando. Y la verdad que, bueno, como lo mencionamos anteriormente, también esta interna se había dado un poco más por estas cuestiones justamente nacionales y provinciales, así que nosotros en lo local ya venimos hace mucho tiempo trabajando conjuntamente con el PRO, y esa es la idea, digamos, de seguir pensando a nuestra ciudad en conjunto. Uh-huh. ¿Hay alguna cuestión que se haya planteado en este marco de interna y que ustedes digan, bueno, esto capaz que lo habíamos descuidado o no lo habíamos tenido tan en cuenta y lo vamos a incorporar? No, a ver, como te decía, tuvimos una primera reunión, creo que hay que seguir charlando algunas cuestiones. Tienen mucho para aportar, también son un equipo nuevo, pero con diferentes experiencias. Nosotros somos un gobierno abierto, el gobierno de Leonel Maximino tiene esta característica, nosotros siempre decimos que es de un cambio permanente, de una transformación permanente, y eso implica que haya gente nueva que se quiera involucrar y que podamos tomar todas estas expectativas, digamos, y todas estas propuestas nuevas que ellos también traen. Así que es eso, es sentarnos y es seguir trabajando y elaborando propuestas para la ciudad. ¿Qué temas te movilizan, Joaquín, o qué te gustaría plantear como iniciativas en el Consejo? La cuestión creo que fue un tema de tallo también, y porque es lo que me convocó un poco a trabajar en política, es la juventud. Hoy por hoy lo que se ve, lo que veo y lo que siento es que prácticamente ningún dirigente tiene la juventud en agenda, o tal vez lo expresa. En eso sí, confío en Leonel también, que nos tiene a la juventud como agenda. Y bueno, seguir llevando ese trabajo que vengo haciendo desde Firmat Joven, desde la parte de juventud municipal, tratar de llevarla al Consejo y desde mi lugar seguir representando a esa juventud que muchas veces no se vio representada. Y también, bueno, ya lo decimos acá, si en caso de que Maxi Pujero sea gobernador, también plantearle las inquietudes que tenemos los y las jóvenes para el gobierno provincial, que hoy por hoy fueron 4 años de que los jóvenes no nos vimos representados en el gobierno provincial. Así lo había hecho en su momento Hermes Wiener, lo había hecho Antonio Bonfatti
y luego Miguel Lifchi con el gabinete joven. El actual gobierno lo ha sacado, no tenemos una representatividad real en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, esa es la idea, seguir trabajando por y para la juventud, hoy desde el Ejecutivo y ojalá que el 10 de septiembre sea desde el Legislativo. ¿Y qué estaría faltando legislativamente, decir, llevar los temas de los jóvenes al Consejo? Creo que está muy lejana la cuestión política de la juventud, por dos partes. Una, tal vez porque las jóvenes no nos interesamos tanto en ir a aprender, che, ¿qué hace un concejal? ¿Por qué legisla? ¿Para qué legisla? Yo creo que sería eso también un primer punto, acercar la juventud a este poder legislativo, a decirle, che, bueno, los senadores, los diputados, los concejales estamos para esto. Nosotros nos encargamos de esto y hacemos esto. ¿Cómo desde nuestro lugar de jóvenes podemos aportar y podemos hacer cercano eso y llegar a la juventud del Consejo? Creo que una iniciativa que se fue trabajando el Consejo, que nunca llegó a buen puerto también, es un proyecto que lo tienen ahí, esto de concejales por un día, creo que sería una gran iniciativa para tomarla. Sé que Gris con todo el equipo de concejales lo está trabajando, así que también eso es una forma de cercanía, de acercar a estos 6 concejales, al cuerpo legislativo, hacia la juventud. Griselda, ¿qué prioridades tiene tu gestión en caso de que la gente renueve el voto a partir de diciembre? Digo, durante la campaña siempre decimos que uno escucha hablar de todo y escuchamos a muchos aspirantes a legislaturas que hablan como si fueran candidatos a un ejecutivo. Vos, digamos, como lo han hecho muchos, también decís, bueno, yo trabajo con el ejecutivo, tengo iniciativas con el ejecutivo, pero vos también has tenido iniciativas legislativas propias. Y se viene a la cabeza un tema que siempre hemos hablado, que es el banco de tierras, que quedó en veremos. Digo, y seguramente hay otras cosas que, fortalecida por el respaldo de la gente, te interesará tratar de poner en agenda. Sí, bueno, el Banco de Suelo ya lo hemos hablado en otras oportunidades, está ahí pendiente por una cuestión de nuevas políticas que se necesitan también para que acompañen a esta herramienta que creo que es fundamental en nuestra ciudad. Es un problema tanto lo habitacional como en materia de producción y en general que se está viviendo en todo el país. Pero bueno, nosotros legislamos para nuestra ciudad y es algo que lo tenemos como prioridad, digamos, como para seguir pensándolo. Después, como ejes, todo lo que tiene que ver con el reordenamiento urbano, la verdad que estamos teniendo muchas complicaciones con eso, estamos también con el tema del estacionamiento medido. Siempre, o sea, con mucho trabajo, también con los diferentes actores, porque tenemos a la gente que está a favor, tenemos a la gente que está en contra, y nosotros legislamos para toda la ciudad. Entonces siempre darnos ese trabajo y ese compromiso de trabajarlo, de abordarlo, de poder hablar con todos los actores. Bueno, ahora de hecho estuvo la gente del ACA también haciendo una evaluación para ver este reordenamiento, pero sinceramente es una problemática que tenemos en Firmat, incluso el tema de, por ejemplo, los barrios, digamos, más periféricos, que se han pavimentado y demás. Hoy estamos teniendo muchos problemas y muchas dificultades con el tema de la velocidad. Claro. Bueno, y no parece, pero son todas cuestiones que tenemos que estar atentos y que si bien después es el Ejecutivo quien tiene que llevarlos a cabo, somos nosotros quienes tenemos que determinar esas cuestiones a través de ordenanzas, así que bueno, trabajando fuertemente también en ese punto, como dice Tanque, concejales por un día, preventores en adicciones, son muchos proyectos que tenemos hoy ya dentro del Consejo y que queremos que salgan aprobados porque creo que son políticas públicas interesantes para la juventud, de prevención, que realmente con temáticas que nos preocupan mucho, que bueno, en mi caso tiene que ver con lo social, pero también, como decía Tanque, poder incluir a esta juventud en la participación ciudadana. Y en lo propiamente del Consejo, creo que, como dije en alguna oportunidad, he logrado muchos de los objetivos que me propuse desde la presidencia, que tienen que ver con un Consejo realmente activo, participativo, abierto a la ciudadanía, un Consejo en territorio, un Consejo que este año cumple 60 años y que estamos haciendo toda una revalorización de su historia para poder visibilizarlo desde otro lugar. Se desconoce mucho el trabajo del Consejo, siempre que puedo lo repito, porque me parece sinceramente que es el lugar de la democracia por excelencia, digamos, donde estamos, donde nos conjugamos todos los partidos políticos, todas las personas que la ciudadanía elige, y que este es el momento justamente de elegir, estamos todos representando ahí a la ciudadanía.
Y sinceramente, a veces queda en que nuestro trabajo es, o si salimos porque salimos, si no salimos porque no salimos, y se desconoce toda una gran tarea que se lleva a cabo adentro del Consejo. Y bueno, como decía recién esto, muchas son las personas que han pasado por esta institución tan importante para nuestra ciudad y para la democracia. Y bueno, es revalorizar eso más que nada en este año. Y bueno, y aprovechando mi presidencia, porque un poco esa es la tarea, creo, del presidente del Consejo en este sentido, y también obviamente en llevar adelante un trabajo respetuoso para la ciudadanía. Volviendo a lo que preguntaba Mariano recién, ¿cuenta la municipalidad con un banco de tierras importantes para paliar el déficit habitacional? En este momento, bueno, el otro día Leonel también esto un poquito lo respondió, los últimos 55 lotes que teníamos forman parte hoy de este plan de viviendas, que ya está en una instancia de un porcentaje muy alto de edificación. Ahora se están pavimentando las calles aledañas, porque tiene que ver con la infraestructura, que también tiene que entregarse junto con la vivienda, por eso se están pavimentando esas calles y quizás no otras. Esto también es importante decirlo, porque a veces se desconoce esta situación, por ejemplo, de por qué se pavimenta una calle. Bueno, en este sentido es porque estas 55 viviendas que se van a entregar probablemente el año que viene, ya estarán finalizadas, tienen que tener esa infraestructura de iluminación, de, bueno, como decíamos recién, de pavimentación, de cordón cuneta, de agua. En ese caso no hay cloacas, pero se pusieron biodigestores. Bueno, en esas condiciones deben entregarse las viviendas. Eso es un plan de 80 viviendas, ya 24 se hicieron con Miguel Lifchitz, estas 55 están en esta etapa. Esos eran los lotes que quedaban, que la municipalidad los cede a la provincia para hacer, digamos, estas viviendas. Y ahora estamos en un plan de compra y de nuevos loteos para poder tener a disposición para los vecinos y que los puedan utilizar tanto en programas nacionales, provinciales o para, digamos, para uso propio, seguro, independiente. Joaquín Griselle, gracias por visitarnos. A ustedes. Voy a hacer hasta cualquier momento. Vamos a una pausa comercial y en minutos seguimos con más Mesa Redonda Debate. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase. Y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Toyota Méndez, más cerca de sus clientes. El concesionario oficial de la zona tiene esta nueva propuesta. Con su servicio técnico móvil, vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre. Comunícate con nuestros asesores para solicitar turno y darle a tu Toyota la atención que necesita. WhatsApp 3465-663891. Llamada 03462-427-610. Mail info@mendestoyota.com.ar. Búscanos en Instagram y Facebook. Méndez Toyota. Ávila Elías. Piscinas Premium. Segunda generación con más de 40 años en el mercado. Piscinas de material construidas con productos de primera línea. Ávila Elías Piscinas se enorgullece en colaborar con arquitectos, creando espacios donde la belleza arquitectónica se fusiona con el esplendor acuático. La seriedad y el compromiso son su sello definitivo. 5 años de garantía bajo contrato. Oficinas en la ciudad de Rosario. Ávila Elías, Piscinas Premium, donde la calidad y la experiencia se unen en cada creación. Tercer bloque de Mesa Redonda Debate, usted lo anunciaba en el inicio del programa, un candidato que ya tiene asegurada la continuidad, Mariano. Exactamente, nos visita Damián Matiusi, presidente comunal actual y electo
de los Quirquinchos, que definió su continuidad en las primarias. Damián, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, gracias por venir. Bien, no, gracias a ustedes por la invitación. La verdad ¿Fue sorpresivo esto de tener que definir en la primaria la continuidad en la gestión? ¿Te lo esperabas? Mirá, fue una discusión hasta último momento, porque la verdad que teníamos parte del sector del equipo de la lista donde, bueno, había algunas cuestiones que no, o sea, no querían participar de una interna y ese tipo de cosas, pero bueno, obviamente que también tuvo que prevalecer un poco en este aspecto quizás la militancia. Estábamos la noche anterior en el hotel de ATE y obviamente que los representantes de mi partido me empezaron a llamar y decir también, a ver, un representante partidario como vos y demás no puede ir por afuera, tiene que ir por adentro. Así que bueno, intenté convencer a todo el equipo. Cuando uno trabaja con una comisión comunal, uh-huh, somos 16 personas, donde tenemos un acuerdo político desde hace varios años, donde somos muchos los partidos, puntualmente a mí me toca encabezar, pero las decisiones siempre se toman entre todos. Fue difícil, pero bueno, sí, obviamente que también el hecho de a lo mejor de liderar este equipo, me tocó este plus de decir, no, a ver, vamos a una interna. Una interna que la verdad que esperábamos un resultado también alentador como el que tuvimos, porque nosotros siempre trabajamos sobre ideas, proyectos, sobre trabajar en Quirquincho y presentarle a la comunidad nuevas propuestas y que vean cómo trabajamos. Así que bueno, obviamente el resultado creo que un resultado que nos deja muy esperanzados, con un respaldo muy importante. No sé si esperábamos un resultado tan amplio, un porcentaje tan amplio, pero nos dejó muy muy tranquilo para trabajar dos años más y poder continuar con este cambio que venimos haciendo. Pero digo esto que se habló 500 veces, que lo hablamos con un montón de presidentes comunales, es desgastante tener que hacer una campaña cada dos años. Pensás a laburar, proyectar algo, hacer una licitación, un año y medio de gestión, campaña, 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 a ver si va a renovar, si no va a renovar, si puede seguir con los proyectos, ¿no? Sí, a ver, viste, yo es como que en una nota que hicimos hace unos años atrás, que me preguntaron por el tema de cuatro años, dos años, yo creo que nosotros siempre estamos en campaña, los presidentes comunales siempre estamos. Obviamente que si tendríamos un periodo más largo, a lo mejor podríamos tener la cabeza más ocupada en la gestión. Pero yo creo que estar en la gestión es parte de la campaña también, el hacer todos los días. Nosotros pasaron muchos años en los Quirquinchos para que se vea a lo mejor una gestión que trabaje del mismo modo los 365 días del año. A mí me lo dice gente que trabaja en la comuna de hace 34 años. Todas las mañanas cuando llegamos te pregunta y dice, ¿hasta cuándo van a manejar la intensidad que manejan? Porque es proyectos permanentes, reuniones de equipo. Nosotros cuando estamos en la mañana ahí somos 6 o 7 de los 16 que integramos y el resto va alternando en la mañana, viene, trae un proyecto, lo ponemos a trabajar, muchas obras permanentemente dentro de la localidad. Entonces yo creo que bueno, uno siempre está. A mí me parece que por ahí lo difícil, y pensé que la pregunta tuya iba a encarar por ese lado, lo difícil fue lo que se trató internamente, esto de que no tener una interna, valga la redundancia, por ejemplo, donde encabezaba un candidato radical. Yo formo parte de la convención provincial, que es el órgano más importante del partido. Habíamos dicho de respetar y todo lo demás. Bueno, obviamente el sector, digamos, que nos armó la oposición a nivel provincial no respetaron eso. Entonces, creí que venía por ese lado y te iba a decir que eso fue más difícil realmente que por ahí a lo mejor trabajar dentro de, o sea, de algún modo, para dejarlo en claro, digamos, que se entienda, digamos, el sector de Losada armó en un montón de lugares donde supuestamente estaba acordado que no se iba a armar porque ya había representación. Exactamente, nosotros, a ver, lo decíamos siempre y yo se lo decía a los dirigentes del sector de ellos, que dentro de mi equipo tenía dos personas que empatizaban más con Carolina que no con Maxi. Entonces, digamos, es como que no entendimos nunca qué fue lo que quisieron lograr, porque lograron divisiones en localidades. En un montón de lugares hubo ese problema, digamos. Un montón, la verdad, y que fue muy desprolijo. Hubo candidatos que estuvieron obligados a presentar listas, digamos. Sí, muy muy desprolijo, muy desprolijo, pero bueno, me parece que ahora se ordenó y creo que, bueno, el resultado también nos va a favorecer como localidad, una localidad que hace casi cuatro años que venimos realmente muy, muy
discriminados, así ustedes me escucharon muchas veces decirlo, y realmente fue difícil llevar muchas obras. Yo antes escuchaba al candidato de Miguel Torres y a veces digo, bueno, es qué fácil que a veces se ven las cosas de afuera y cuántos proyectos que uno puede tener desde afuera cuando no es gestión, pero cuando es gestión y no tenés el acompañamiento de un gobierno provincial, hay muchas cuestiones que a veces son muy delicadas de poder hablar, porque son competencias de los gobiernos provinciales. Así que bueno, tenemos la ilusión de estas cuestiones que hoy tenemos sin resolver dentro de la comunidad, que tendríamos que tener un apoyo mucho más importante o un apoyo directamente. Creo que lo vamos a lograr. Más allá de la intensidad que decías recién y de la iniciativa y proyectos, ¿qué considerás que valoró la gente a la hora de elegirte? Mira, nosotros siempre presentamos un plan estratégico cada elección que nos presentamos. En el 2019 dijimos que íbamos a hacer X cantidad de obras y íbamos a cambiar en un montón de cosas que se ven y otras que no se ven, porque trabajamos muchísimo, hasta inclusive en la cuestión social. Yo hace poco tiempo le dije que pusimos en marcha un gabinete de adicciones que tenemos abordaje, donde tenemos hasta dos psicólogas trabajando, que ni siquiera la provincia hoy tiene una estructura para trabajar las cuestiones de adicciones y de salud mental. Nosotros lo estamos teniendo con un gabinete sustentado únicamente por recursos de la comuna. Dentro de poquito inauguramos un centro que dijimos que íbamos a abrir, un centro social, digamos, donde van a estar trabajando todas las áreas. Pero a mí me parece que lo que vio la gente es que nosotros cumplimos todo lo que dijimos que íbamos a hacer. En el 2021, cuando asumimos, dije que el objetivo principal que nos iba a ocupar durante la gestión era empezar a trabajar en un proyecto de cloacas. Fue asumir y empezar a trabajar con la consultora que tenemos. Tuvimos reunión en el Enosa, donde nos pusieron más o menos cómo era el sistema que se iba a utilizar y demás. Y hace poquito tiempo lo terminamos. Hoy lo tenemos parado porque estamos empezando un juicio de expropiación. No pudimos llegar al arreglo con el propietario del campo donde se empiezan a instalar los piletones de tratamiento. Entonces, bueno, obviamente la comuna tiene que empezar un juicio de expropiación, que eso hace que sea un poco más lento el proceso. Pero el proyecto de cloacas, por primera vez en la historia, porque muchas veces se prometió en los quirquinchos las cloacas, llegaban las elecciones y se decía, pero en este papel, acá están el proyecto de cloacas, como así también el de gas natural y todo lo demás. Bueno, nosotros dijimos eso. Y hoy tenemos el proyecto de cloacas terminado, un proyecto millonario, porque costó muchos millones de pesos, que se pagó con recursos propios, y solamente estamos esperando terminar esta situación, que obviamente la ley de expropiación tiene que venir de parte de la provincia. Así que estamos terminando esto para poder ya presentar el proyecto y empezar a darle forma a esto que habíamos dicho que nos iba a ocupar. Esto y la cuestión habitacional. Y nosotros, en el tema habitacional, hoy tenemos 9 casas en construcción. Decir 9 casas, a lo mejor, a lo que ustedes pueden estar acostumbrados de acuerdo a los presidentes comunales que reciben de la zona. Yo recién escuchaba a la concejala hablar de muchas cantidades de viviendas, sí, y demás. Bueno, pero para los quirquinchos, un pueblo donde los últimos 25 años fue un déficit enorme, donde eran a cuenta gotas, y entregar 26 terrenos, como entregamos también hace poco tiempo, que van a ser 26 viviendas también, porque son terrenos que se van a utilizar para eso. Yo creo que la gente dijo, bueno, sí, están cumpliendo lo que dijeron que iban a hacer, donde tenemos una sociedad muy cansada de los políticos que prometen y no cumplen. Nosotros cumplimos todo lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Para las cloacas necesitan sí o sí de fondos nacionales? Sí, sí, necesitamos sí o sí. En ese momento estábamos hablando más o menos de unos 500 millones de pesos, que eran, te hablo de hace 2 años atrás, que el desembolso eran en 3 etapas. Era primero para la construcción de los piletones y demás, y los canales de impulso. Y después, bueno, la etapa se dividía en 2 y todo eso. O sea que tenemos la ilusión de realmente de que este juicio empiece rápido y podamos trabajar ya con este campo, que es el que vamos a mandar a expropiación, para poder presentarlo y darle forma. Damián, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias. Damián Mateucci, presidente comunal reelecto en la localidad de Los Quirquinchos, nos visitó en mesa redonda de debate. Pausa comercial. Y a la vuelta charlamos con Gonzalo Goyechea, otro candidato que sigue con la comuna después del 10 de diciembre, en María Teresa. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar.
hay tiempos en los que queremos que la... Toyota Méndez, más cerca de sus clientes. El concesionario oficial de la zona tiene esta nueva propuesta. Con su servicio técnico móvil, vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre. Comunícate con nuestros asesores para solicitar turno y darle a tu Toyota la atención que necesita. WhatsApp 3465-663891. Llamada 03462-427-610. Mail info@mendestoyota.com.ar. Búscanos en Instagram y Facebook. Méndez Toyota. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216. 156-58583. 03462-156-76916. Último bloque de Mesa Redonda de Debate, anunciábamos recién la presencia de Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa, al menos hasta el 2025. Gonzalo, ¿cómo andamos? Bien, bien, ¿cómo andan ustedes? Muchísimas gracias por la invitación. Al menos hasta el 10 de diciembre de 2025. Hasta el 10 de diciembre de 2025, sí, en María Teresa no hay lista opositora, ni dentro de, no hubo en las PASO ni interna, ni no tenemos lista opositora. Se repite lo del 2021, que tampoco hubo lista opositora. En Cañada de Lucle, Orlando Pruso y en Carmen. Walter Chelada, al igual que vos, competían con el voto en blanco. Exacto. Y la tuvieron fulera, digamos. Pues no es agradable que el voto en blanco te saque el 43-44%. Y es una elección rara. Si bien vos sabés que vas a continuar en el gobierno, pero es una elección rara lo que se plantea. Nosotros, por suerte, nos fue bien, tuvimos un resultado del 74%, hubo un 74% mucho de personas que nos acompañaron. Así que bueno, totalmente conformes y agradecidos con todos los vecinos, con todas las vecinas, que bueno, indudablemente aceptaron lo que nosotros estamos planteando para nuestra localidad. Así que bueno, ahora con muchísimo más compromiso. ¿Y cuáles pensás que son los puntos fuertes de tu gestión? Lo hemos charlado, lo hemos debatido, por ahí obviamente charlándolo con vecinos, con vecinas. Creemos que estamos dando una verdadera prestación de servicio. Yo creo que la comuna también, los vecinos esperan eso, que la comuna haga lo básico y que lo haga bien. El embellecimiento, la limpieza, el orden, el riego, los caminos rurales. Y después, bueno, mucha vinculación con las instituciones. Te puedo asegurar que no hay institución con la que no tengamos una interrelación en forma permanente y muy positiva. Mucha participación ciudadana en todos los sectores socioeconómicos y en todos los sectores de las diferentes edades. Nosotros en María Teresa tenemos desde un consejo de las infancias, en donde los chicos desde jardín infante hasta 12 años son elegidos delegados en cada curso y cada 45 o 60 días se juntan con nosotros con diferentes propuestas. Es algo bellísimo. ¿Esperabas alguna vez que te pidan un inflador de bicicleta comunitario que lo instale en una plaza inmortal? Y salió la idea, salió de este consejo de las infancias. Entonces, bueno, lo pensamos, lo desarrollamos. Había uno, siempre hay en la comuna alguien que se da maña con la electrónica, con la mecánica, dice, no, es sencillo, ponemos un compresor, una caja de electricidad,
Y así tenemos infladores en las plazas de nuestro pueblo. Otra, el calentador fue también una idea de ellos. Pero sí, lo del inflador fue, y no solamente eso. Después se dio a conocer por las redes y diferentes comunas nos empezaron a llamar. Y el que se había ingeniado con eso, con un compañero, bueno, empezaron a vender ellos a otras localidades. Pero sí, me acuerdo de Chabás, por ejemplo, Santa Isabel, en varias localidades han vendido. Bueno, es una idea de ellos. También tenemos ahora... Hace 15 días arrancamos con un consejo de las juventudes. ¿Por qué? Porque estábamos preocupados, porque veíamos que había una franja etaria ahí que no teníamos llegada. Pero llegaba como comunidad, desde en términos políticos, veíamos una inacción, veíamos que chicos entre 15, 14, 15 años, hasta 20 y largos años, no tenían participación en las diferentes instituciones, ni siquiera había demandas. Puntuales, o sea, no había organización ni para una demanda. Claro. Entonces, ¿qué nos decíamos? Che, nosotros, o sea, codificamos diferente, si nosotros interactuamos por las redes, tenemos códigos diferentes. O sea, uno con 55 años codifica en una forma, otro lenguaje, por más que hablemos el mismo idioma, son otros lenguajes. Entonces, bueno, estuvimos viendo ahí cómo podíamos sumarlos a esta participación ciudadana. Y así que nos vinculamos con el Centro de Estudiantes. Tuvimos un par de reuniones muy positivas y ahí decidimos armar el consejo que funciona de la misma forma. Y la idea es que no solamente ellos piensen en María Teresa en función de ellos, o sea que abran, no es que nos sentamos solamente para hablar de temas relacionados a la juventud, para hacer, no sé, porque antes que se hacía una Secretaría de Juventud que era para hacer un recital, claro, para hacer sí. No. Que tenga una visión amplia. Bueno, eso es lo que está pasando y lo positivo de la Consejo de la Infancia y de las Juventudes es que se va avanzando en las siguientes reuniones, que vos ves que empiezan a tener una visión integral, ya empiezan a ver el pueblo de otra forma. Primero van con demandas puntuales relacionadas a ellos, ¿no? Y después ya cuando hay dos o tres reuniones ya van a una demanda de una visión de... Ya la foto la miran de lejos, claro, más grande. Exacto. Y creo que en todo eso, el diálogo, a ver, nosotros también decimos esto, que es para resaltarlo, el 74% de apoyo tuvimos. Nosotros estamos en el medio de una zona productiva, muchísimos productores agropecuarios en María Teresa, una zona, un distrito, uno de los mayores del departamento, con 60.000 hectáreas en la zona núcleo de producción sojera, maicera. Y nosotros tenemos una ubicación política que por ahí va en contra o está en la vereda de enfrente de las generales de los productores agropecuarios. Vos entras a María Teresa y en la plaza, hay una plaza que se llama Néstor Kirchner y hay una gigantografía del Néstor Nauta. Tenemos el paseo Evita, tenemos el abrazo de Perón y Evita. También tenemos el acceso Raúl Alfonsín. Pero en esa dinámica no nos quita... los posicionamientos políticos cuando nos sentamos en una mesa, es más, están las chicanas, las cargadas, saben cuál es la ubicación nuestra, sabemos cuál es la ubicación del que se sienta por algún problema, alguna demanda o en una reunión amplia, y eso no quita que se pueda trabajar en lo local. Creo que superamos esa brecha. Esa zanja política. Gonzalo, pensaba en relación a esto que venís narrando y muchas veces ya en distintas charlas que hemos tenido vos comentabas, bueno, como alguna idea que por ahí toma fuerza y se concreta y después se empieza a ser mirada y a tomada como referencia en otras localidades. Esto que decís recién en cuanto a una definición política, político-partidaria, sí. Bueno, nosotros siempre planteamos nuestra pertenencia, no la ocultamos, sí. La reivindicamos, pero trabajamos con todos. ¿Pensás que
es algo que no se ha imitado en otras localidades y ciudades respecto al justicialismo y que por eso tal vez los números no han dado como se esperaba, como con las, digamos, con las expectativas que había desde algunos referentes del partido? Sí, totalmente. Pienso que pasa por ahí, pasa por una falta de renovación, pasa porque en donde hay renovación o donde tenemos jóvenes muchas veces, pero yo lo digo acá abiertamente, pues se lo digo a ellos, hay una, ¿cómo te puedo decir? Son jóvenes con mente de viejo, uh-huh. Entonces bueno, es un verdadero problema. Y que los presidentes comunales o actores políticos, sean concejales o sean intendentes, se consideran que es mucho más cómodo ser gerentes, gestores, y no ser actores políticos. Nosotros somos actores políticos y creo que la gestión va en paralelo, acompañado con lo político. Para ser un buen gestor, vos tenés que ser actor político y posicionarte. Me parece que ese es el error que se viene cometiendo. Entonces, no hubo construcción política, no hubo recambio generacional, no hay debate político, no hay debate de proyectos, de programas, hacia dónde queremos ir. Cada uno atomizado, cada uno en lo suyo, encerrado, y creo que sí. Y eso, te hago la última porque tenemos que un poco ir cerrando, ¿ha sido una responsabilidad colectiva o pensás que hay algunos nombres propios que han incidido o han llevado a eso? Es una responsabilidad colectiva, pero en esta responsabilidad colectiva, incluso y en los malos resultados que hemos tenido en estas elecciones pasadas, en las PASO, creo que somos responsables de todos. Directamente proporcional al cargo que ocupa cada uno. Claro. Eso es indudable. O sea, yo soy responsable, pero más responsable el diputado, senador tanto, el gobernador, el presidente, vicepresidenta, todos son responsables según el lugar en el que está, en el que se ocupa. Y bueno, me parece que el desafío después de esta más que cachetada piña que hemos recibido, a ver cómo nos organizamos, cómo nos reestructuramos, porque realmente vienen tiempos muy, muy complejos. Gonzalo, un placer como siempre, viejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Estamos cerrando el programa, Mariano. Efectivamente, y vamos dialogando con candidatos, vamos no solo repasando proyectos, iniciativas, sino también miradas. Creo que lo importante de este tiempo, ya transcurridas las primarias, es poder profundizar algunas miradas, algunos conceptos, y bueno, eso es lo que buscamos nosotros cada semana en este programa, donde le dedicamos tiempo, donde dedicamos diálogo y atención, y no nos quedamos simplemente con un eslogan o una frase, que es lo que por ahí muchas veces predomina en diferentes ámbitos. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda, nos reencontramos en 7 días. Chau.